todos, todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a esta nueva reseña, a la reseña de un producto nuevo para mí porque no lo es en el mercado. Me refiero a esta máscara de pestañas de Maybelline Lash Sensational Full Fan Effect. Esta es la versión waterproof y estoy segura que al menos a una o dos personas las que, o para una o dos personas las que me están viendo ahora, esta máscara de pestañas también es nueva, es decir, que no lo han probado ustedes. Y pues si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con ella, mi opinión sobre el producto, obviamente quieren saber este video. Y bueno, como les acabo de decir, esta máscara de pestañas no es nueva en sí en el mercado. Sí lo es para mí, es nueva para mí, pero y aunque digamos que las marcas en sí no sacan tantas máscaras de pestañas como por ejemplo sombras, no sé, labiales y todo esto, o sea, algunos productos sí los sacan literalmente cada semana, pero aún así hay muchísimas máscaras de pestañas que yo no he probado. Algunas, otras tal vez las he querido probar pero no las he podido conseguir porque no se venden aquí o algo así, otras no me han llamado la atención por X razón, y pues esta finalmente sí terminó en mi carrito de compras, por así decirlo, y de hecho la tenía guardada en mi cajón desde hace un rato, no la había abierto, la abrí hace como 2-3 meses tal vez, más o menos, y al abrirla me di cuenta que era waterproof, porque como que tenía la idea de que, o sea, yo sabía que la tenía, pero tenía la idea de que no era waterproof, porque yo sí puedo compro máscaras de pestañas waterproof, pero pues sí es waterproof, así que hay una versión que no lo es, así que posiblemente sea una máscara de pestañas pues completamente diferente, digamos así, que te dé un efecto completamente diferente. No puedo hablar sobre esa máscara de pestañas, solamente sobre su versión que es a prueba de agua. Y como yo la tenía guardada desde hace unos meses en mi cajón, ya no recordaba el precio, pero acabo de checar y su precio varía, pero cuesta aproximadamente 200 pesos en Walmart y en Chedraui. También Maybelline se vende en Sanborns, por ejemplo, pero en Sanborns normalmente los precios son un poquito más altos, o al menos es lo que yo he notado. Es decir, la marca Maybelline no es una marca muy difícil de conseguir aquí en México. En Estados Unidos he estado viendo que cuesta alrededor de $10 sin descuento, pero pueden comprarla por unos 7 u 8 si la encuentran con descuento. Aquí en México también a veces en tiendas tienen promociones como 2x1, 3x2 o algo así. Así que si compran algo más caro que de lo que cuesta la máscara, pues esta máscara se la van a regalar básicamente, ¿no? Y estoy yo casi que segura que la compré en una tienda Chedraui, porque es donde normalmente yo voy a comprar cosas, o sea, como comida, shampoo, pasta de dientes y cosas de belleza, si es que las llego a necesitar. Así que bueno, sepan que esta máscara de pestañas, digamos que no es tan difícil de conseguir aquí en México, y menos si ustedes son, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O viven en Estados Unidos. Y pues nada, entonces también encontré en mi cajón todavía el empaque, y de hecho acabo de ver que dice Chedraui. Entonces esta máscara de pestañas viene en esta cajita, que es un empaque bastante tradicional para muchas máscaras de pestañas aquí en México. Posiblemente en su país sea diferente. Y hablando del empaque, pues también es un empaque bastante clásico de Maybelline, de las máscaras de pestañas de Maybelline. Maybelline tiene muchísimas máscaras de pestañas que tienen el mismo, o sea, la misma forma, solo diferentes colores, digamos así. Y como pueden ver, tanto el empaque o sea, la cajita, por así decirlo, ¿no?, como la máscara de pestañas misma, es como en un tono rosa metalizado, por así decirlo, pero no rosa mexicano, sino que rosa muy muy bajito, con letras negras, tanto y lo que dicen está escrito tanto en inglés como en francés.
Y no hay muchos realmente datos, digamos así, o sea, precauciones que tomar, básicamente les dan, digamos así, que no estén cerca del fuego y todo esto. Más cosas hay aquí en la cajita y dice, pues es máscara de pestañas a prueba de agua. La que yo tengo es el color Very Black, así que pues estoy suponiendo que debe de haber al menos otra versión que es Black simplemente. No creo que existan otros colores como verde o azul, pero puede ser, ¿no? Si ustedes tienen ese dato, déjenmelo saber. Y aquí dice que el cepillo de esta máscara de pestañas es básicamente como, o sea, curviado, digamos así, como si fuera, no sé, abanico también podríamos decirlo de cierta forma, porque incluso el nombre de la máscara es Full Fan Effect y el chiste de este cepillo es que nos dé ese efecto de abanico, digamos, el cepillito. Y también el chiste del cepillito es que tiene varias, pues, no capas, sino varias como líneas, digamos así, de cerditas que son 10, dice. Y también dice que esta máscara de pestañas se supone que nos tiene que dar volumen. Y realmente eso es todo lo que dice en este empaque. Bueno, también dicen que es una novedad, pero yo sé que no es una novedad, o sea que no salió hace 3 o 5 meses esta máscara de pestañas, ya lleva un buen rato realmente en el mercado. Incluso yo creo que yo ya estaba aquí en México, no, sí, entonces lleva como al menos un par de años esta máscara de pestañas. Y nada, entonces les vuelvo a enseñar el cepillo. Como pueden ver, espero que puedan ver, no solamente la forma, sino que tiene muchas, muchas cerditas que son de plástico. Se supone que son 10, no las he contado. Y son cerditas, digamos que bastante cortas, y tiene bastante espacio entre ellas. No es un cepillo como muy denso, por así decirlo. Téngalo en cuenta por si les gustan más cepillos que tienen más densidad, digamos así, porque el efecto que una máscara de pestañas les va a dar a sus pestañas puede ser muy diferente al efecto que me da a mis pestañas, porque las pestañas son difíciles, son diferentes, al igual que el cabello, la piel y todo esto, o sea. Y por eso, para los gustos, los colores o máscaras de pestañas, en este caso, desde el principio, desde el primer día, puedo decir en cuanto a la consistencia, la máscara de pestañas, esta máscara de pestañas no es de las líquidas, digamos así, no es de las que tienes que dejarla secar un poquito, una semana o dos, algo así. No, es de las que son bastante, digamos que, densas. Y a pesar de que la estoy usando desde hace como 2 meses tal vez, o más o menos, es que no anoté la fecha en que la abrí, digamos así, o 2 o 3 meses. No siento que en este momento, al menos el día de hoy, cuando estoy grabando esta reseña, esté más seca la consistencia de la máscara de pestañas. No lo siento, o sea, sigue siendo más o menos de la misma consistencia. Obviamente va secándose, ¿no? Porque es, pues normalmente es lo que pasa. Y puedo decir, y pueden ver ustedes también, que sale bastante limpio el cepillo del envase, lo que me gusta, porque luego a veces hay máscaras de pestañas que sacas y sale aquí como si fuera un cabello grueso o cosas así, digamos, de producto, y es un poquito molesto porque va ensuciando todo conforme vas usando el producto. Y nada, por cierto, como siempre, al inicio les dejaré, o al final, cómo me aplico esta máscara de pestañas para que vean mis pestañas, que mis pestañas son delgaditas, no tengo un bosque de pestañas, pero pues son suficientes, diría yo, digamos así, y no son muy muy cortas, pero por el color, porque no son negras, por ejemplo, puede que se vean un poquito más cortas o que parezca que tengo menos de lo que realmente tengo, digamos. Y de hecho, el chiste de esta máscara de pestañas, por ahí estuve leyendo antes de grabar en internet, que pues descubras la cantidad de pestañas que tienes, o sea que tenemos nosotras también varias capas, por así decirlo, de
de pestañas, digamos así, no una sola como nos puede parecer, digamos, al vernos en el espejo o al usar ciertas máscaras de pestañas al menos. Entonces el chiste es que este cepillo y esta máscara de pestañas hace que se vean estas pestañitas, porque muchas veces son muy cortitas y por esto no se ven. Las que vemos normalmente son las más largas, digamos así. Y entonces por eso dicen que también da volumen. ¿Cuál es mi experiencia después de este cuento de 10 minutos? ¿Cuál es mi experiencia sobre esta máscara de pestañas? Puedo decirles que mis pestañas, que les acabo de decir que son delgaditas, no es un bosque de pestañas y son bastante claras, por así decirlo, y una cosa más, tienen una curva natural, no las tengo que enchinar, ténganlo en cuenta. Y entonces yo he visto que las cubre bien, o sea, quedan limpias, digamos así, sin grumos, siempre y cuando no use demasiadas capas, o con una segunda capa de repente puede aparecer, o esta es mi experiencia, uno que otro grumito de repente en alguna pestaña, pero con una capa es lo que yo normalmente uso, porque muchas veces me pongo pestañas postizas. Las cubre muy bonito, quedan limpias y esto es lo que me gusta. En cuanto al volumen, sinceramente, en mi caso, yo no siento que me dé mucho volumen. Sí me las deja largas, bonitas, abiertas, digamos así, pero no siento que haga ese efecto de que tengo más pestañas de lo que parece, digamos, antes de que me aplique este producto. Por ejemplo, con la máscara de pestañas de ColourPop, que también tengo mi reseña en el canal, la subí el año pasado. Ahí sí se ve como que ese efecto de que es un bosque de pestañas. Con esta no, al menos en mis pestañas. Si sus pestañas tienen características completamente diferentes a las mías, posiblemente este sea el efecto. En mi caso no lo es, ¿no? En mi caso lo que hace es que las alarga, digamos así, o las cubre bien desde la raíz hasta la punta y las separa, o sea, no se pegan, pero tampoco hace el efecto, da el efecto de muchas más pestañas de lo que yo veo, digamos, sin máscara de pestañas, ¿no? Pero, o sea, digamos que no me molesta. De hecho, cuando la empecé a usar, ya ni recordaba, no recordaba ni qué efecto tenía que dar, pero me pareció buena máscara de pestañas para día a día, digamos así. Deja las pestañas muy bonitas, limpias, todo esto me gusta mucho, digamos así, no me baja mi rizo natural, no sé si esto sea posible, si ustedes tienen o sea, rizo natural en las pestañas y si les pasa con algunas máscaras de pestañas eso de que les baja el rizo natural, déjenmelo saber porque pues a mí nunca me pasa, ¿no? Y entonces en cuanto al retiro, o sea, a la hora de quitar esta máscara de pestañas, a veces sí, de repente me cuesta trabajo quitar la de las pestañas, no sé por qué, a lo mejor porque de repente pongo un poquito más de cantidad, o sea, sin darme cuenta, digamos así, pero en sí se quita bastante bien, digamos, o normal. Con un desmaquillante bifásico, con uno como agua micelar, pues no les recomiendo quitarse esta máscara de pestañas porque se van a quedar sin pestañas, porque esa máscara de pestañas a prueba de agua van a tener que tallar muchísimo y no es muy bueno ni para las pestañas ni para el ojo, el área de los ojos, digamos así. Entonces, lo mejor es quitarla con un desmaquillante bifásico, tal vez con aceite, no lo he hecho, así que no les voy a estar dando esa recomendación porque pues no me consta, digamos así, pero como siempre les recomiendo ver más reseñas y más opiniones de otras personas, recomendaciones tanto de cómo aplicar el producto o qué tipo de pestañas tienen esas personas, también como no sé, otras cosas, ¿no?, que les pueden servir. Esta es solamente mi opinión y mi experiencia, que puede ser muy distinta a la de otras personas, incluyendo a ustedes. Pero en general no me parece mala máscara de pestañas, incluso me gusta más que la de Lashes, que tiene el mismo formato, solamente es tubito negro, y también tienen mi reseña en el canal de esa máscara de pestañas, que la he vuelto a comprar solamente porque pensé que era la única a prueba de agua, no porque me guste mucho, pero esta sí, esta incluso sí me la volvería a comprar porque sí, me parece muy buena máscara de pestañas, a pesar de que no da el volumen.
pero digamos, para mí personalmente no me parece, o sea, nada malo, no me molesta, digamos, que esa cuestión. Y pues nada, hasta aquí esta pequeña reseña de esta máscara de pestañas de Maybelline, Lash Sensational Full Fan Effect. Si ustedes ya la han probado, por favor, déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este producto, qué tipo de pestañas tienen ustedes, si les gusta esta máscara de pestañas, si les sirve esta máscara de pestañas y por qué sí o por qué no, porque a sus comentarios, al igual que este video, le puede servir a alguna persona, a pesar de que realmente no muchas personas ven mis reseñas, pues en general yo creo, pero si esta reseña le puede servir al menos a un par de personas, pues qué bien, porque luego a veces yo busco cosas, pues las que no son tan comunes tal vez a que ver aquí en YouTube o las que, no sé, de productos que ya no están, digamos que de moda en el momento y luego no encuentro información en YouTube o en algún otro lado y me gustaría encontrar esa información. Así que pues por eso sigo haciendo mis reseñas porque pues espero que a alguien le pueda servir la información que le estoy dando en mi video, al igual que si ustedes dejan sus comentarios debajo de este video, pues sus comentarios le pueden ser útiles para, pues para alguien, ¿no? Una, dos, tres, cinco personas, para alguien le puede servir, a alguien le puede servir. Y nada, entonces por favor denle me gusta a este video, suscríbanse, este es su canal, activen la campanita para que les reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo o cada que YouTube decida avisarles de esto. También compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas y ahora les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.